especial, así que le vamos a poner especial atención. Ayer hicimos un recorrido ya para trabajar en el tema con todos los técnicos, también los técnicos de infraestructura del municipio, para identificar cada uno de los centros, y vamos a hacer un plan primero de 40 días, que ese es el 31 de agosto, y de manera emergente vamos a mejorar en equipamiento, con sillas, mesas, con lo que haga falta para que puedan trabajar en el local en el que estén, y para mejorarlo al local también, para mejorarlo al local también. Pero el proyecto tiene que ser completo, tiene que ser de aquí a 3 años, mientras dure esta administración, para que los centros de piñas sean 20, del centro de piñas y de las parroquias sean un ejemplo en las cuales se viene atendiendo, que hay que mejorarlas, como en San Francisco, que estuvimos ayer, como en la Inmaculada, como en San Jacinto, como en San Roquito. Ahí vamos a trabajar ya. Y la idea es que en 3 años, las casas comunales que nosotros estamos apoyando, como en el sitio del Brasil, sirvan para que salgan de la casa particular que con tan buena voluntad nos han prestado hasta ahora, para que funcione en mejores condiciones en una casa comunal, que son dineros de ustedes, que son dineros públicos. Entonces, ese es nuestro compromiso. Y nos tomamos la palabra para eso. Niño, durante el transcurso del programa, vaya mejorando. Vaya mejorando sus condiciones y tenga mejores oportunidades. Ese es el reto, ese es el programa de corresponsabilidad que estamos planteando. Yo les pido comedidamente que así lo hagamos y que nos volvamos a reunir en 40 días para poder evaluar todo lo que hemos hecho. ¿Quién eres? Verás, ¿no? Verás. Porque todos somos gritones. La pregunta es, ¿por qué le gritamos a los niños? ¿Porque perdemos la paciencia? ¿Y después la encuentras? Porque no obedecen, no entienden, no responden. Entonces, como no obedecen, no entienden, no responden, nosotros les pegamos un grito, porque creemos que pegándoles un grito vamos a tener autoridad. Y quiere que les diga algo, entre más gritamos, aló, entre más gritamos, la autoridad más la estamos perdiendo.